compañeros, compañeras, amigos, amigas, buenas tardes a todos. Ya estamos en el final de la campaña y quiero empezar recordando esta frase: un futuro para la mayoría. Así comenzábamos la campaña y eso es lo que queremos que pase el 20 de diciembre, el próximo domingo, porque queremos superar este futuro para la mayoría y queremos superar ese reciente pasado que ha sido para la minoría. Queremos superar toda tentación a la resignación y a la permanencia en el enfado para dar paso a las oportunidades. Queremos que la indignación se convierta en alternativa. Queremos reconquistar los derechos perdidos. Queremos derogar los abusos y suprimir los recortes. Y lo queremos hacer todos juntos. Queremos sumar con los jóvenes, con las mujeres, con los trabajadores, con los profesionales, con los autónomos, con los jubilados, con los pensionistas, con todos ellos y con todas ellas. Queremos sumar los votos y conseguir el cambio que este país necesita. Y estamos a muy pocas horas para conseguirlo, pero tenemos que seguir trabajando y movilizar todo ese voto socialista, porque movilizando ese voto socialista conseguiremos el cambio en este país. Y en este cierre de campaña quiero agradecer el esfuerzo del partido en su conjunto, pero especialmente de todos vosotros, porque la entrega de los militantes y de los simpatizantes en esta campaña, como aquí vemos en este acto, ha sido intensa, porque hemos hecho una campaña en la calle, y vosotros lo sabéis bien, en el contacto directo con los ciudadanos y las ciudadanas. Hemos ido a las casas, nos hemos recorrido las calles de los barrios, de los pueblos, para dar voz a las quejas y a las preocupaciones de las personas. Hemos buscado esa relación personal para darles confianza, para transmitirles la confianza que tienen que tener en nosotros, porque queríamos decirles que estamos en el mismo barco. En el barco en el que están ellos, estamos nosotros. Y ese barco no es otro que el de la igualdad, la solidaridad y las oportunidades para todos. Y el día 20 podemos hacer que, además de ser el día de las elecciones, también se convierta de nuevo en el día de nuevos derechos o de recuperación de derechos, del día de la educación, de la sanidad, de las pensiones, del empleo, de los derechos sindicales, de la dependencia, de la solidaridad, de la decencia política. Porque todos estos objetivos, todos estos valores y todos estos principios están en las candidaturas socialistas. Y también ese día 20 tenemos que hacer que Pedro Sánchez se convierta en el presidente de este futuro para la mayoría. Así que mucho ánimo, es el último esfuerzo, nos quedan ya muy pocas horas y muchas gracias por todo vuestro compromiso y desde luego por vuestra dedicación. Y antes de dar la palabra al candidato por Álava al Congreso de los Diputados, a Javier Lasarte, vamos a ver un resumen de lo que ha significado esta campaña y cómo la hemos vivido los socialistas. Que entre vídeo. No es lo mismo quien vaya a ganar el 20 de diciembre en Madrid. No es lo mismo Rajoy que Pedro Sánchez. En absoluto. Porque es verdad que queremos una España distinta. Y esto en Cataluña lo repetimos mucho. El problema no es España. El problema es el PP. Vamos a arreglar el problema. El problema es enviarles a casa. Queremos gobernar para que esta política de igualdad, de derechos entre hombres y mujeres, vuelva a estar en el corazón mismo, en el centro mismo de la política del gobierno, de la política del Estado, para luchar por la igualdad, para recuperar las políticas de igualdad. Para eso queremos gobernar. Para eso queremos gobernar. Para convertir la lucha contra la violencia de género en una lucha del Estado, de todos. Hay que echarles por salud, por decencia y por higiene democrática.
que si usted sigue siendo presidente del gobierno, el coste para nuestra democracia y para la institución que usted quiera representar es enorme. Porque el presidente del gobierno, señor Rajoy, tiene que ser una persona decente. Y usted no lo es. Como si fueran portadores de una buena nueva, porque no es buena nueva, es mala nueva. No es buena nueva. Ustedes no tienen sangre azul ni sangre naranja ni sangre morada. Ustedes tienen sangre roja. La vida gesta de los socialistas vascos que en medio de la amenaza, de la agresión, del terror, de los asesinatos, nunca se rindieron hasta conseguir la paz y la libertad en este país. Vencido con orgullo, fuimos los socialistas, dos gobiernos socialistas, ganamos el terrorismo en este país. Solo hay un candidato comprometido con Euskadi, solo uno que será respetuoso con el autogobierno y con nuestras competencias y nuestras singularidades. Solo Pedro Sánchez va a defender el autogobierno de Euskadi. La ley de dependencia, la ley de lucha contra la violencia de género, la ley de igualdad entre hombres y mujeres, la ley de interrupción voluntaria del embarazo, la ley de matrimonio entre personas del mismo sexo. Pero si hasta el final del terrorismo tarda en unas siglas que son las del PSOE. Frente a ese frente anti-PSOE, a sacar la raza, el orgullo socialista y a ganar las elecciones el próximo 20 de diciembre. ¡A ganar las elecciones! Y ahora os dejo con Javier Lasarte. Amigas y amigas, como decía Pedro Sánchez, a ganar el día 20 de diciembre. Porque vamos a ganarlas. Llevamos casi dos meses de campaña. Y precampaña y campaña, ¿verdad? Hemos celebrado multitud de reuniones con colectivos sociales, hemos celebrado un montón de actos sectoriales, de mítines, de entrevistas, de debates. Como decía Cristina, hemos hecho un trabajo muy cercano con la ciudadanía, hemos recorrido todas las calles, hemos estado en las plazas con los ciudadanos, hemos estado en las casas de los vecinos para explicarles el proyecto socialista, ¿verdad? Ha habido muchos debates. En Álava yo estaba en 5 debates. Creo que ha habido 6. Uno estuvo John, gracias John, cuando habló sobre temas de juventud. Mandamos a John, que lo hizo estupendamente. También John, gracias por representarnos en la televisión vasca en euskera. Lo has hecho también muy bien, muchas gracias. Una campaña que, como todos sabéis, ha sido y es decisiva para acabar con 4 años de recortes, de precariedad, corrupción y de desigualdad. Y decía que en Álava yo he estado en 5 debates, 5 debates donde se debatía el futuro de los alaveses y alavesas y de Álava. Y hay que decir que en ninguno de los 5 debates, en ninguno ha estado el candidato al Congreso de los Diputados por el PP, el señor Alfonso Alonso. No ha estado ninguno, no le importa explicar, no quiere explicar a los alaveses qué va a hacer con Álava. No le importa el futuro de los alaveses ni de Álava. Ese ministro alavés del PP, de un gobierno que nos amenaza con reabrir Garoña y, si no, nos amenaza con convertirla en un cementerio nuclear. Hay que decir, alto y claro, y lo hemos dicho toda la campaña, que Garoña la cerró un gobierno socialista y que nosotros somos el único partido que podemos garantizar y garantizamos que Garoña no se reabra o no se convierta en cementerio nuclear. Ese ministro alavés del PP, cuyo gobierno limitó la operatividad de Foronda al eliminar las 24 horas y eliminar el punto de inspección transfronteriza, jugando con el futuro del aeropuerto y de los alaveses.
Ese ministro a la vez, ni un gobierno del PP, que no se opuso a la decisión de su gobierno de la paralización de las obras del tren de alta velocidad entre Burgos y Vitoria. Una paralización que afecta al desarrollo económico del territorio de Álava y de Euskadi. Y nosotros retomaremos esa obra. Un ministro que no quiere que el tren de alta velocidad pase por Vitoria, por debajo, que sea soterrado. Un gobierno que sí que está a favor de que se produzca un soterramiento en Bilbao San Sebastián. No vamos a permitirlo. Un ministro de un gobierno del PP que deja una herencia tras cuatro años de una tasa de un incremento del paro en Álava de un 15%, que deja la mayor tasa de desempleo juvenil de Euskadi y que deja a 15.000 alaveses y alavesas en riesgo de exclusión o de pobreza. Ese ministro a la vez que no va a los debates a explicar lo que ha hecho. Los alaveses no merecemos cuatro años más de PP, porque Álava nos ha ido muy mal con el PP. Y los alaveses vamos a trabajar para que el día 20 de diciembre no siga el PP y tengamos un gobierno socialista de la mano de Pedro Sánchez. Porque no queremos un futuro de inmovilismo, de más recortes, de más precariedad, de más corrupción y más desigualdad. Y por eso los alaveses y alavesas vamos a decirle que queremos cambio, que queremos un futuro para la mayoría, un futuro de oportunidades, un futuro de esperanza, de ilusión. Y la única alternativa de gobierno, la única alternativa de gobierno al PP o a las derechas es el Partido Socialista. La única alternativa a que siga Rajoy es un gobierno presidido por Pedro Sánchez. Y amigos y amigas, no hay más. Somos la única alternativa a los gobiernos de las derechas. Mirad, ayer tuve un debate en una televisión local. Fue ayer. Algunos habéis tenido un mensaje que decía que yo estaba hoy en la televisión. Ayer fue la grabación. Fue curioso ese debate porque yo estaba acostumbrado, en los anteriores debates, a los ataques de Podemos. Era, digamos, lo habitual. Sabéis además que Podemos es muy beligerante en las redes sociales y también contra el PSOE, ¿verdad? Y mi sorpresa fue cuando ayer, en el debate, pues vi que los que más atacaban al PSOE, más que al PP, eran Izquierda Unida y Bildu. Izquierda Unida hizo de ariete de Podemos contra el PSOE. Podemos y Bildu van juntos en coalición en Navarra al Senado y en las Juntas Generales de Álava votan todos juntos. El objetivo principal de Podemos y de Izquierda Unida no es que no gobierne Rajoy. Su objetivo no es la derecha, no es el PP, su objetivo es el PSOE. Y yo os digo que cualquier voto a Podemos, a Izquierda Unida o al PNV es un voto inútil para echar a Rajoy. Y esos ataques muestran que estamos en la pelea. Estamos en la pelea y estamos en la tarea para echar a Rajoy. Y Álava va a contribuir a echar a Rajoy. Y va a contribuir a que tengamos un presidente socialista, a que esté Pedro Sánchez en el gobierno. Y acabo ya. Amigas y amigos, hasta el último segundo, hasta el último voto, a trabajar, a trabajar, a trabajar para echar a Rajoy y que tengamos un presidente socialista, Pedro Sánchez. Gracias. Y os dejo con Odón, candidato al Congreso por Gipuzkoa. Creo que todos lo conocéis. Gabón Gostibi, también Esker, Edor Chagatik. Mirad, entre las múltiples razones que hay, que son muchas, para votar al Partido Socialista, a mí me gustaría hoy aquí dejar sentadas tres, ¿no? Aclarar tres que son muy, muy, muy importantes y que resumen muchas cosas. La primera, votar Partido Socialista es garantizar la convivencia en Euskadi. Votar Partido Socialista es consolidar una convivencia, un vínculo entre Euskadi y España, de la que somos parte. Votar Partido Socialista con un gobierno de Pedro Sánchez en Madrid significa la búsqueda permanente del diálogo y el entendimiento. ¿Para qué? Pues para algo tan claro como evitar aventuras soberanistas, para evitar procesos de confrontación, procesos de tensión en este país, en Euskadi, después de lo que hemos vivido tantos años de violencia, de terrorismo,
de confrontación en la calle y en la sociedad. Por tanto, primera, consolidar la convivencia y avanzar hacia el entendimiento entre los dos gobiernos. Y la garantía la tenemos con un gobierno socialista con Pedro Sánchez. La segunda razón. La segunda razón nos llega muy dentro y es, de verdad, conseguir reconquistar derechos básicos, conseguir el ejercicio de las libertades, conseguir un gobierno que permita que los derechos básicos se puedan realmente ejercer, un gobierno que también, desde la búsqueda del entendimiento, un gobierno del Partido Socialista, consiga la reforma de leyes fundamentales para esos derechos básicos, consiga reformar, derogar y reformar las leyes laborales, consiga derogar y reformar la ley de pensiones también, también desde el entendimiento, desde la búsqueda del acuerdo entre los agentes, entre empresarios y sindicatos. Luchar para conseguir que realmente haya fondos para abordar las necesidades de la ley de dependencia o de la ley de igualdad, o para conseguir que haya fondos en el presupuesto del Estado para que las becas vuelvan a ser como eran hace 4 años, o simplemente para conseguir que haya un plan que permita volver a los jóvenes a nuestro país. Por tanto, la cohesión social, la recuperación de las libertades, la reconquista del Estado de libertad, de Estado de bienestar, depende de un gobierno que crea en ello, que tenga valores, que tenga convicciones. Y eso solamente hoy lo puede garantizar un gobierno del Partido Socialista. Y la tercera razón, que no deja de ser también muy importante, y es que necesitamos un gobierno que devuelva la dignidad al ejercicio de la política. Un gobierno que actúe, que trabaje, que funcione, que se comporte permanentemente desde la ética. Desde la ética y, por tanto, que sea un gobierno decente, un gobierno de valores, de convicciones. No un gobierno que esté al servicio de los intereses de la derecha. No un gobierno que esté al servicio de los intereses del capitalismo financiero. O que no tenga un peso específico en Europa para defender valores de socialdemocracia, para defender el espíritu de esa Europa solidaria. De modo que también por esa razón y última, el voto al Partido Socialista es el voto que puede permitir esa dignificación de la política en España para acabar con los casos de corrupción. Se llamen como se llamen Bárcenas, se llame Correa, se llame Rato, se llame Granados o se llamen los Sede. El día 20 de diciembre nosotros queremos ganar, pero más importante aún, no lo olvidéis nunca, que ganar o perder nosotros está fundamentalmente el conseguir algo que es básico y es lo que está en juego. Y lo que está en juego que es que millones de familias en España, miles de familias en Euskadi, dejen de sufrir, dejen de tener incertidumbres vitales, la gente joven y la gente mayor, la gente que está en un paro largo ya. Acabar con esa situación, que va a costar tiempo, no engañemos, que va a costar un esfuerzo solidario de la ciudadanía con el Partido Socialista en el Gobierno, que va a significar cumplir los compromisos del contrato de ciudadanía que ha expresado y ha firmado públicamente Pedro Sánchez. Tenemos que ganar por esas familias, por los millones de personas que están sufriendo, y lo sabéis bien, en toda España. Ganemos por ellas, fundamentalmente, hasta el último minuto. ¡Salud, compañeras y compañeros! Doy la palabra a Patxi López. Arratsaldeon, guztioi, buenas tardes, buenas noches casi, a todas y a todos. Bueno, este es el último acto de la campaña, así que dejadme que en nombre de todos los candidatos y de todas las candidatas de Euskadi, que nos hemos sentido tan bien arropados, antes que cualquier otra cosa, dé las gracias. Quiero dar las gracias a todos los que nos han acompañado en estos días intensos de campaña, a ese equipo del cambio que ha sido capaz de llamar y abrir más de 200.000 puertas en Euskadi para contar a los vecinos y las vecinas cuáles son las propuestas de los socialistas. Gracias a los que han montado los escenarios, las luces y los sonidos para que pudiéramos hablar y contar lo que pensamos. Gracias a los que han repartido rosas con una sonrisa. Gracias a los que han construido ideas, han elaborado cuñas, han hecho vídeos y las han transmitido
por el espacio y por las redes para que llegaran cada vez a mucha más gente. Y gracias a todos los que han llenado nuestros actos, nuestras asambleas, nuestros encuentros, nuestros mítines. Y gracias sobre todo a esa militancia socialista que, como siempre, ha estado dispuesta a dar la cara en la calle para defender el proyecto que va a triunfar el próximo domingo en las urnas. ¡Eskerrik asko! ¡Eskerrik asko! Y es que sí, hemos llegado al final de la campaña. Y el domingo está ahí. Y es un día que no está escrito, que está por escribir. Pero es el día en el que se va a decidir y se va a condicionar nuestro futuro, el futuro de todos. Y en nuestras manos está decidir, porque en democracia se decide con el voto. Así que en este último acto yo solo voy a hablar de una cosa, del poder del voto. Porque el voto es nuestro poder, es el poder de las personas humildes, es el poder que puede frenar al poder oscuro del dinero. El voto nos hace iguales a todos y a todas. Cada uno de los votos, cuando entra en la urna, vale lo mismo. Y esa es nuestra fuerza. Una persona, un voto. Todos y todas igual. Pero para llegar aquí hemos tenido que pelear mucho. Por eso me gustaría que no olvidáramos nunca que detrás de ese gesto tan simple, el de meter el voto en la urna, que es la esencia de la democracia, está la vida de millones y millones de progresistas que lucharon en los tiempos más duros para conseguirlo. Está la lucha de millones de mujeres que salieron a la calle para combatir aquella frase de un hombre, un voto. Esa frase era la muestra de la marginación que sufría, porque las mujeres no tenían derecho a votar y cambiaron esa frase. Ahora es una persona, un voto. Acordaros que la lucha por el derecho universal al voto ha movido las voluntades y los sacrificios de millones de personas, de generaciones enteras. Por eso os digo, no olvidéis nunca a esas mujeres sufragistas maltratadas y marginadas en su larga lucha. No olvidéis nunca a los miles de personas que han sufrido cárcel y exilio en este país para lograr el voto. Y que honrando esa memoria, usemos su poder. Usemos el poder del voto para volver a construir una sociedad decente. Está en nuestras manos llenar las urnas de una rebelión democrática contra la corrupción que con el PP ha invadido todo hasta la náusea. Está en nuestras manos poner fin a la desigualdad y a la pobreza que crece cada día con las políticas de la derecha. Está en nuestras manos poner fin a los 4 años negros de Rajoy en los que, con la excusa de la crisis, han recortado todo lo que los socialistas construimos, todo lo que nos permitía vivir con dignidad. No os resignéis, no dejéis que os quiten la voz, al revés, levantad la voz para decir bien alto que basta ya, que no vamos a soportar más, que para que algunos progresen y aumenten sus fortunas, otros tengan que vivir en la marginación y en la pobreza. Levantad la voz para protestar, pero sobre todo usar el voto para cambiar las cosas, porque vuestra protesta, el voto, la traduce en cambio. Frente a los especuladores sin alma está la fuerza del voto. Frente a los corruptos que roban el esfuerzo de los humildes está la fuerza del voto. Frente a los que niegan oportunidades a los jóvenes y los mandan al exilio económico, frente a los que explotan a los trabajadores con contratos basura, frente a los que ponen en peligro las pensiones mientras priman a los que suscriben fondos privados, frente a los que han destrozado los servicios públicos y el estado del bienestar, el voto.
tu voto. Tu voto. Luego diré a quién. El voto. Tu voto puede cambiar el mundo. Puede parar a la derecha. Y puede mandar a Rajoy a casa por Navidad. Claro que sí. Se puede. Se puede hacer y solo los socialistas garantizamos que se haga. Solo los socialistas. No nos vamos a dejar engañar. No regales tu voto a la derecha, a esa derecha que quita derechos y oportunidades, a esa derecha que ha recortado tu vida. Si renuncias, si te resignas y te quedas en casa pensando que tu voto no cambia nada, estarás votando a Rajoy, ¿eh? Si votas a Albert Rivera, porque te parece que es más aseadito y más moderno, estarás apoyando a quien quiere todavía más recortes y más copagos, a quien quiere más impuestos para los más débiles y más contratos basura. Son las dos caras de la misma derecha y, por lo tanto, estarás votando a Rajoy. Y hoy ya se ha quitado la máscara, se ha quitado la careta. Hoy ya lo ha dicho. Albert Rivera ha dicho que apoyará a Mariano Rajoy. Por lo tanto, votar a Albert Rivera es votar a Rajoy. Y si votas a esos que dicen, que gritan más altos que nadie, aunque ese grito se pierda en el viento, a los que querían asaltar los cielos, pero ahora ya no quieren ni asaltar la Moncloa, se conforman con quitar votos al Partido Socialista, estará simplemente dividiendo a la izquierda, que es lo que siempre quiere la derecha, dividir a la izquierda para seguir ellos manteniéndose en el poder. Por eso, por mucho que digas, si votas a Podemos, también estarás votando a Mariano Rajoy. Así que a pocas horas de terminar esta campaña electoral, os pido que cojáis la papeleta del puño y la rosa. El puño, que es el símbolo de la lucha y de la resistencia frente al tirano. Y la rosa roja, que significa el valor en la defensa de la libertad y de la justicia social. Coged la papeleta socialista, porque es la papeleta de los concejales que se negaron a humillarse ante el terror de ETA. Coged la papeleta de nuestros padres y de nuestros abuelos socialistas que lucharon desde la pobreza para conseguir una vida más digna. Coged la papeleta que siempre sirvió para construir en este país derechos y libertades. Coged la papeleta de la solidaridad, la de la unidad ciudadana, la papeleta de la dignidad. Coged la papeleta del futuro y de la esperanza y con ellas llenad las urnas el día 20. Coged la papeleta del Partido Socialista y llenad todas las urnas con ellas, porque el domingo tenemos que llenar las urnas de rojo socialista para decirle a Rajoy que ese es su último día, que haga la maleta y que se vaya. Porque los socialistas tenemos que arreglar este país y lo vamos a hacer. Que no se pierda ni un solo voto, porque solo votando al Partido Socialista se podrán de verdad cambiar las cosas. Os acabo. Os necesitamos. Os esperamos. Y juntos, estoy convencido de que vamos a volver a construir un país decente. Es que eskerrik asko. Y os dejo con Idoia. Eskerrik asko, guztioi. Muchísimas gracias, Cristina, Javier, Odón y Patxi, pero sobre todo muchísimas gracias, compañeros y compañeras, a todos vosotros y vosotras. Cerramos esta campaña del cambio y comienza la cuenta atrás, como lo han dicho los que me han precedido en el uso de la palabra. Dos días para el cambio, dos días para que Rajoy salga de la Moncloa, para decir adiós a los recortes de Bárcenas y a los mensajes a Bárcenas y a los recortes del PP. Adiós a cuatro años muy oscuros en los que todos hemos sufrido mucho. Y dos días solo para decir hola
a un nuevo tiempo de oportunidades, a esa España de oportunidades que Pedro nos ha hablado tanto. Hola a la esperanza, hola a un nuevo futuro que vendrá de la mano de los socialistas, porque ha llegado nuestro momento. Después de tanto esfuerzo, después de tanto sufrimiento, lo vamos a conseguir y lo vamos a conseguir el próximo domingo, porque hemos recorrido un largo camino hasta llegar aquí. Cientos de militantes y simpatizantes habéis trabajado en nuestras calles, en nuestros pueblos, en nuestras ciudades. Habéis salido, sobre todo, con orgullo de partido, con orgullo socialista, a defender las ideas de este partido, a defender lo que propone Pedro Sánchez para cambiar España. Y habéis llamado a todas las puertas, lo decía Patxi. Y habéis salido, además, para derrotar a la derecha, para abrir un nuevo tiempo de futuro en Euskadi y en España. Convencidos, porque estamos convencidos de que nos merecemos un presidente mejor. Un presidente que no mienta, que mira a la gente a los ojos y que diga la verdad. Por eso estoy convencida, por eso estoy convencida de que realmente el próximo domingo ganaremos las elecciones. Los socialistas vamos a ganar las elecciones. Porque cuando este partido se moviliza, y nos hemos movilizado, cuando sacamos el orgullo que tenemos de ser socialistas, de haber estado aquí pie firme, en tierra, defendiendo nuestras ideas, defendiendo la libertad y los derechos desde hace tantos años, cuando todos vosotros os ponéis en marcha, somos imparables y así lo hemos demostrado en estos días de campaña. Por eso yo hoy, desde aquí, desde Vitoria, sobre todo quiero daros las gracias. Quiero daros las gracias a todos vosotros y vosotras por todo el tiempo que habéis dedicado, vuestro tiempo libre, vuestro esfuerzo en defender el programa, en explicar a todo el mundo lo que Pedro Sánchez quiere hacer cuando llegue al Gobierno de España. Así que muchísimas gracias a todos y os pido un aplauso muy fuerte para todos vosotros que os lo habéis merecido. Porque han sido unas semanas muy intensas, de muchísimo trabajo, lo reconozco. Yo misma hoy confieso que me ha resultado una campaña intensa. Pero este domingo vamos a tener la recompensa que nos merecemos, la recompensa de ese trabajo bien hecho, la satisfacción de haberlo dado todo en estos días. Porque este domingo vamos a ganar las elecciones. Este domingo Pedro Sánchez va a ser el próximo presidente de España y vamos a recuperar los derechos que hemos ido perdiendo en estos 4 años y vamos a poder cambiar esas políticas que no han traído más que recortes y sufrimiento al conjunto de los españoles. Eta ondo dakigu bai, guk ondo dakigu. Euskaldunok presidente sozialista bat behar dugu Espainian. Euskaldunok gobernu sozialista bat behar dugu Espainian. Euskaldunoi enplegua sortzen duen, zerbitzu publikoak defendatzen dituen, ekonomia sustatzen duen gobernu izatea komeni zaigulako. Euskaldunoi ezberdinen arteko elkarbizitza indartzen duen gobernu bat izatea komeni zaigulako. Eta guk gara, sozialistok hori bermatzen dugun bakarrak. Pues no falta nada para el cambio, no falta nada para recuperar los derechos y las libertades perdidas, para dejar atrás la desigualdad y las mordazas que nos han ido imponiendo en estos años, para sumar voluntades, que es lo que mejor sabemos hacer los socialistas, y sobre todo para devolver la esperanza a millones de españoles y a miles de vascos que no ven un futuro con claridad. Tenemos que hacerlo posible y nosotros lo vamos a hacer posible. Con la papeleta del Partido Socialista, la papeleta del cambio, la papeleta que pone fin a 4 años de recortes y mentiras, la única papeleta de la izquierda que sirve para derrotar a la derecha, la papeleta con la que abriremos un nuevo tiempo en España y en Euskadi. Por eso el próximo domingo no se puede quedar nadie en casa, todo el mundo tiene que ir a votar. No podemos desperdiciar ni un solo voto el próximo domingo. Por eso yo os pido que cuando vayáis al colegio electoral, cuando os acerquéis a la urna, escojáis la papeleta del Partido Socialista, que votéis por las papeletas del Partido Socialista, porque son las papeletas para romper con la derecha, para acabar con los recortes y las mentiras, son las papeletas de la igualdad de los derechos de las mujeres.
Son las papeletas para salir todos juntos de la crisis sin dejar a nadie tirado en la cuneta. Son las papeletas también en favor de la educación y la sanidad para todos. Son las papeletas de la dignidad de nuestros mayores. Y son las papeletas para hacer un país más justo y más decente. Porque, aunque a la derecha no le guste escucharlo, necesitamos hacer un país decente, necesitamos construir una España decente para los próximos años. Por eso tenemos que ganar las elecciones.